bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Azucena Orestis y como siempre le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Durante 20 años, Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes, muchas gracias. Gracias de corazón, muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla. En este noticiario, que debo decir por respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, este noticiario ha sido muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado todas las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados en este país. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó en un predio cerca de la costa de Hermosillo 18 fosas clandestinas. En Jalisco, Madres Buscadoras encontraron bolsas con restos humanos y dos osamentas durante las labores que realiza el colectivo. 10 integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora quedaron en medio de una balacera. Madres Buscadoras de Jalisco encontró un horno crematorio en Tlaquepaque que tiene, al parecer, alguien se quemó adentro. No sabemos. Nosotros estamos rescatando los poquitos huesos que quedaron ahí. Esto no va a parar. Vamos a seguir en nuestra lucha porque los queremos encontrar. ¡Vivos o muertos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Si se fijan, todo esto blanco que ve, todavía sale humo, todavía estaba prendido. Todo lo blanco que se ve allá son pedazos de huesos calcinados. Es una exageración. Este horno ya se había dado aviso a las autoridades. Así sea un pedacito de huesito, para nosotros tiene mucho valor. El lugar donde me dicen que mi hijo puede estar. Mucho dolor y mucha tristeza. Yo mantengo viva pues esta esperanza que yo siento en mi corazonada que mi niño sí está aquí. Estoy bien aquí con todas mis compañeras. Estamos aquí todas guardadas. ¿Llegó la ambulancia? ¿Lastimado o...? Debe estar herido. ¿Cómo puede ser posible que nos esté pasando todo esto, dando nuestra vida por nuestros hijos? Porque no deberíamos de ser las madres las que estuviéramos en esa búsqueda. Oye, Dailia, ¿estos muchachos siguen desaparecidos? Azucena, te tengo una grandiosa noticia. ¿Qué pasó? Aparecieron sanos y salvos, Azucena. ¿Aparecieron hoy después de tu llamado al cártel, Delia? Sí, el pacto está funcionando. Y con ellas hemos sufrido y con ellas nos hemos alegrado. Gracias por la confianza. Aquí, mujeres víctimas de violencia de género tuvieron el valor de denunciar, de exponerse y contar sus historias para intentar obtener algo que parece imposible en este país, obtener justicia. Y que por lo menos al escucharlas, otras mujeres supiéramos que no estamos solas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque él me dañó, pero no pensó ni siquiera en la manera de que iba a dañar a sus hijos. Yo sufrí un abuso sexual tremendo, que hasta hoy tengo un daño permanente. Lo puedo decir, que ha afectado todas las áreas de mi vida y creo que hoy más que nunca lo siento muy presente. Me ha costado mucho trabajo hablar de eso. Cuando yo llego, realmente ella está inflamada de todo el cuerpo, las piernas, los brazos, la cara, o sea, era verdaderamente espantoso verla, cómo ella se encontraba. Carmen, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues nuevamente te agradezco la invitación que me haces para seguir alzando la voz. Este acto que me ocurrió el día de ayer es un acto machista. Efectivamente, los hombres aún siguen creyendo que el alzar la voz de una mujer es ser revoltosa. Me dijeron que me había pasado esto porque me lo merecía, que había sido quemada. Me insultaron con muchísimas palabras, ¿no? Una injusticia y que no debe quedar impune. Nunca me imaginé que en el momento en el que yo me iba a detener a atenderla, mi vida iba a cambiar para siempre. Ellos, porque eran dos, alguien los envió. Y
y ella sin más decidió lanzarme ácido en la cara. Hoy por falta de justicia ni siquiera puedo vivir en mi país. Sale el señor, sale directamente hacia mi persona. ¿Y te atacó? Ahí fue donde él, sin decirme nada, empieza a atacarme. ¿Y abusó de ti, Basilia? Claro, fue algo que no se pudo evitar. Era una niña sin mucha fuerza ante un hombre tan monstruoso, porque yo así lo llamo. El señor me, toda la noche se mete donde yo duermo en el cuarto. Pues cuando se mete me rompe la blusa y dice que te voy a violar porque te pagué con mi propio dinero. Pero nomás llegaron y hacían trata con mi papá, pues me entregó con esa persona. Le dio una botella de mezcal a mi papá. Y fue donde yo me enteré que por esa botella de mezcal me había dado mi papá con él. Pero pues yo no me quería ir porque yo tenía 10 años. Llegaba, me pegaba, me aventaba a la cama, me violaba una y otra vez. Aquí, desde este último noticiario que me toca transmitir, gracias. Gracias, mujeres valientes, mujeres que se han sobrepuesto a las violaciones, a los maltratos. En este espacio durante años hemos escuchado a quienes, abandonados por las autoridades, buscan que la violencia los deje recuperar su vida, la paz que todos seguimos deseando. Nosotros simplemente nos armamos y los sacamos, y eso se hizo igualmente aquí en Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana. Así de simple. Uno ya perdió todo. Uno perdió su origen, uno perdió su futuro, uno perdió su trabajo. O sea, perder todo es perder todo. Esto es lo que juntamos, lo que vivimos aquí en Ejido Buenavista. Pero lo que sí es novedad, ahora sí es esta ojiva. Vamos a responder con fuego a los sicarios, hijo de la... 14 años. Andas con arma. ¡Viva los hermanos caídos! ¡Viva! ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva! Desde agosto del año pasado le hemos dado seguimiento en este espacio al cerco armado que ha impuesto el grupo conocido como la Columna Armada contra el Ejido de Buenavista en Hidalgo, Tamaulipas. Vamos a hablar del 77 Batallón de Infantería. Oiga, le hablo de acá de Ejido Buenavista. ¿Qué? Tenemos una persona herida. Bueno, ante la negativa de la autoridad, en todo su esplendor. Dijimos, ¿a dónde vamos? Que más válganos, pues, si llegan con nosotros, pues que nos saquen, ya que esta es la muerte, pues es tranquila, y si llega, pues ya ha caído, ya. Pueblo de México, lo saluda el grupo de autodefensa, lo dejaremos sin nombre, no porque no tenga, sino que por respeto a los hermanos del EZLN. Y nos corretearon con armas de alto calibre, pues nos dispararon, sean mujeres o niños, y se quedaron con todas nuestras pertenencias. ¿Cómo ha sido la vida fuera de casa? Pues me siento que anda uno rodando. Trabajar con escoltas, con chaleco antibalas, es muy incómodo. Yo quisiera regresar a los tiempos de 2013 para atrás, poder andar en mi trabajo sin el pendiente, sin el me vayan a llegar, me vayan a asesinar en cualquier rato. Sí, lo siento muy cerquita, muy, muy cerquita. La siento como que anda al lado mío aquí todo el día como la sombra. Es consecuencia de los malos gobiernos que hemos tenido, Azucena. No es otra cosa. Nosotros no les hacemos nada, salimos porque de plano tuvimos miedo. Pues varias gente se vino el primero, después de las primeras 7 bombas que echaron, pues, fueron 7. Ya estamos cansados de ser extorsionados, de ser atropellados, de ser humillados. No hay gente, aquí la mitad del pueblo casi también ya corrió, ya se fue. Somos mujeres, pero si se trata de defender el pueblo, pues ahí sí de veras, hasta las mujeres vamos a entrar. Todas las tardes se oían disparos hacia abajo, se oían que echaban bombas, por el temor con nuestros niños y todo eso, pues sí nos salimos. Es un trabajo que le corresponde al gobierno federal darnos seguridad. Señores, lo vamos a tener que hacer nosotros, ofrendando la misma vida si es necesario. Vamos
estamos pidiendo ayuda, somos de aquí de la comunidad de Plan Verde y estamos siendo bombardeados con drones por un grupo delictivo que, como ustedes saben, ya es la familia michoacana. Presentamos historia tras historia de una violencia que no termina, de una violencia que no nos deja en paz, que no nos deja seguir adelante, que no nos deja disfrutar de nuestra vida, de nuestras familias. Estos son algunos de los retratos que presentamos durante todos estos años. Creo que el periodismo también se trata de actuar, de servir, de generar cambios positivos en la vida de la gente. Por ello aquí presentamos muchas historias de personas que gracias a la solidaridad de ustedes lograron vivir un poquito mejor. Quiero seguir adelante, seguir viviendo para estar cada segundo, cada minuto con mi familia. Vamos a, pues, ayudarle a Fernando, a la familia, a solventar los gastos, a que las cosas sean menos difíciles. Gracias por su apoyo, por todas las personas que han estado al lado. Osvaldo Müller, hay un caso de un niño que está atascado en uno de estos bloqueos y necesita oxígeno. Nos encontramos aquí en la autopista México-Pachuca. Llevamos 5 horas y media. Necesitamos tanque de oxígeno y medicamento para él y no nos dejan pasar. Y ya hablando con el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Mosalem, quien nos dice que en este momento está dando órdenes para poder ayudar al pequeñito, al niño que está con falta de oxígeno y falta de medicamentos en este bloqueo de gaseros. No tengo nada, les pido por caridad al que pueda ayudarme, que yo estoy durmiendo al aire libre. Quisimos ayudarle, muchas personas se comunicaron con nosotros. A todas esas lindas personas que me han tendido sus benditas manos, gracias, que ya se compró el material y están empezando a trabajar. Señorita, me siento tan feliz. No tengo palabras para agradecerles a todos ustedes. Hace 10 años acudí, cuando recién empecé con un problema, empecé como con una ronchita. Era casi invisible. Muy sarcásticamente, uno de ellos le dijo a mamá, dice, ay señora, su niña no tiene nada, no exagere usted. De todo corazón, yo pido a las personas que estén en la posibilidad de apoyarnos. Nació sin piernas y un brazo, pero ello no le impedía sortear el día a día. Por ahí me dan 10 pesos, 20 pesos. Pues tengo que ir a tapar para comprar algo. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias por esto. También en esta mesa desfilaron personajes de todas las ideologías y de todos los pensamientos. Para mí, el PRI es el mejor partido político para detener el autoritarismo populista que ofrece Morena y López Obrador y que lo venceremos en el 2018. Vamos a estar en la boleta y vamos a competir para ganar, ¿eh? Yo le voy a hablar a los mexicanos de lo que no les hablan los otros tres. ¿Te quedas tú con la candidatura? No, claro que eso no está decidido. ¿Te interesa la candidatura? Yo no quiero participar en este momento en esa decisión. Ricardo Anaya tenía el control de los órganos del PAN, que estuvo negociando con el PRD y Movimiento Ciudadano con tal de ser él el candidato a la presidencia de la República. Fue un error que yo mismo cometí porque confiamos en él. Y el metro de la Ciudad de México requiere, en nuestros cálculos, una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos durante los 6 años para que pueda operar adecuadamente. ¿No se va a construir ninguna línea nueva? Estamos analizando la posibilidad. Hay que terminar la línea 12. No estamos supeditados al Ejecutivo, ni vamos a estar. López Obrador dijo con toda claridad que no hay un poder sobre los otros poderes. Yo quiero que bajemos la delincuencia, cuando menos, a la mitad. De la incidencia delictiva de los últimos 10, 12 años. Hoy en la mañana fuimos a inscribir la intención de buscar un partido político. No tiene su sentido en términos de acceder al poder. Es como en 2017 empezaron a llegarme mensajes, tenemos ubicado, pinche perro, tenemos ubicado a tu familia, la vamos a matar. Me preguntó un empresario. ¿Qué tanto te hace caso el presidente de la República? A ver. Dije, igualito que mi señora, casi nunca, no, pero bueno. Me escucha. Yo no soy adversario ni del presidente ni de nadie.
A mí me interesa que López Obrador no fracase. Lo que me interesa es que entienda la dimensión de una agenda que era fundamental y que abandonó. Y necesita mucho más humildad para enfrentar los problemas de la nación. ¿Se ve Marcelo Ebrard Casaubón como presidente de México en 2024? Me veo como alguien que le gustaría participar y que lo hará de acuerdo a las reglas que se determinan en su momento. ¿Estás en la posición de decirme presidenciable en el 2024, sí o no? Yo siempre he dicho que no. ¿Ah? Me quiero concentrar 6 años en ser el mejor gobernador de Nuevo León. ¿Te vas a quedar ahí encadenada ahí adentro, senadora? Pues sí, aquí me voy a quedar. Bueno, ¿nos enseñas tus cadenas otra vez? A ver, déjame, aquí están. Cuando renuncié, dije que era para integrarme y ayudar al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que una manera, o la mejor manera de ayudarle, es también darle continuidad a los proyectos que la doctora hizo en la ciudad. Algunos de los que estuvieron aquí durante todos estos años, pero además, noche tras noche, denunciamos aquello que preocupa, que lastima, que arranca vidas, que destruye, porque siempre, siempre el lado correcto es el lado de los ciudadanos. ¿Qué pasó entonces, presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasó, secretario de la Defensa? ¿Qué pasó, secretario de Seguridad? ¿Qué pasó que explique el horror que vivieron hoy los ciudadanos en Sinaloa? Lo que pasó ayer en Sonora es tan cruel, tan increíblemente doloroso, que pareciera no podemos dimensionarlo emocionalmente. Este 2020 le hemos narrado por lo menos 2 ataques de elementos de seguridad contra ciudadanos. Hoy los protagonistas de esta agresión son militares. Félix Salgado lanzó algo que se ha interpretado como una amenaza hacia los consejeros del INE. Advirtió que si no le devuelven la candidatura, los va a ir a buscar. Y si no son los delincuentes en el transporte público, son los delincuentes uniformados. Son policías de Catepec. ¿Acaso los morenistas a detener el ejercicio de la Comisión Especial porque el investigado es uno de los suyos? Entonces, ¿cómo fue que esta fotografía pudo ser tomada un año después en esta parroquia, la parroquia de la Asunción, clausurada tras los sismos del 2017 por los daños que sufrió? ¿Que Peña Nieto será la cuña rumbo al 2023? ¿Cómo reaccionará el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que por lo pronto hoy guardó absoluto silencio? ¿El pasado alcanzará el tricolor en la figura de Enrique Peña Nieto, que en 2012 fue la cara de lo que se llamó el nuevo PRI? ¿Quién tenía la llave? ¿Por qué no abrieron la puerta? ¿Por qué dejaron que murieran ahí, calcinados, asfixiados? En algunas partes del norte de la República ya se distribuye y se consume el fentanilo. Lo vimos. ¿Qué imágenes las de Baja California? No, no está para el sol con un dedo. Es ser profesionales, es ser médicos, honrar su juramento y salvar vidas. La carretera Monterrey-Reynosa. Lo sabemos todos. Las autoridades también. ¿Hay detenidos? No. ¿La autoridad lo sabe? Desde luego. ¿Por qué no hacen algo? Esa es la pregunta que continúa sin respuesta. Y aquí estamos, 10 años después, con la crisis, con la violencia, con la inseguridad, con un sexenio, con otro, con un partido, con otro. Y nada cambia. ¿Qué dice ante esto Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz? El señor, como es fiel a su estilo, él ya concluyó el caso. Está muerta y ya no le puede responder. Y no es su trabajo revictimizar. Su trabajo es guardar silencio y permitir que las autoridades competentes, la fiscalía en este caso, haga su trabajo. Descanse en paz, Alejandro Martí. Si no pueden, renuncien. Nadie pudo y tampoco renunciaron, como hasta la fecha. No, no se respeta los derechos humanos ni el libre tránsito. Llegaron con armas largas, encapuchados y sin identificarse a encañonar. No había nadie más que los militares. Los mataron. Les pusieron armas, dijeron que eran sicarios. Esto fue obviamente en Nuevo León, en el TEC de Monterrey. Gracias a los videos pudimos ver cómo habían alterado la escena del crimen. De la falta de atención del gobierno. En vulnerabilidad, sí, porque los han abandonado los gobiernos, porque los han abandonado las autoridades, porque esas personas tuvieron que huir al sentirse asediados de un cártel, de otro, de autoridades, de un lado, del otro, abandonados por completo. Es la crítica. Muchos de los periodistas creemos que ese es nuestro trabajo,
uno de nuestros trabajos, la crítica. No podemos estar del lado del poder, sea el que sea, sea del color que sea. Tenemos que estar del lado del ciudadano. Tenemos que escuchar las injusticias, tenemos que ponerlos sobre la mesa. Ese es un repaso del país en el que seguimos viviendo. Aquí, aquí en este espacio, hace poco más de 2 años, recibí una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte que sigue vigente por parte de uno de los grupos más poderosos del narcotráfico. Parece que el gobierno lo olvidó. Parece que todos los olvidaron. Y entonces, a pesar del miedo, de la zozobra, de la incertidumbre, decidimos seguir, siempre seguir. Y me mantengo. Seguiremos haciendo nuestro trabajo donde sea, siempre con libertad, con congruencia, con pasión, con compromiso. Durante la pandemia, este equipo, el de este noticiario, se mantuvo firme transmitiendo desde el estudio, desde hospitales, desde funerarias, desenmascarando lo que no gusta, desenmascarando las mentiras y evidenciando cómo la autoridad fue rebasada. Ayer presentamos el caso del señor Eduardo. Recorrió también varios hospitales buscando atención hasta que, después de mucho insistir, fue atendido en el 20 de noviembre, donde se encuentra ya internado. Y esa es la realidad, esa es la realidad de muchos. ¿Qué hacer? Imposible para un sistema de salud como el nuestro. Subsecretario Hugo López-Gatell, en este espacio le he solicitado entrevistas una infinidad de ocasiones, desde marzo, cuando iniciaba la pandemia, lo que causó su molestia y su censura. Hoy, doctor Gatell, le invito a que venga a esta mesa. Siempre, subsecretario, este espacio está disponible para usted. Ya no agrega mucho más el vacunar, dice el subsecretario Hugo López-Gatell. No, subsecretario, no es un tema de ideologías, ni de creencias, ni de religiones. Es un tema de datos. De datos y de experiencia científica e internacional. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos vacunas o no tenemos vacunas? ¿Pueden informar cuántas vacunas Pfizer tenemos en México? Porque si no tenemos, entonces no es que le queramos llamar Herodes. Lo que pasa es que está mintiendo y se quiere escudar en un argumento falso. Hace 3 años ya, el 27 de febrero del 2020, se registró en México el primer caso de coronavirus. Aquello era apenas el inicio de la pesadilla, el inicio de la pandemia que costó miles de vidas y dejó secuelas en miles de personas más. Una pandemia que hasta el día de hoy sigue siendo minimizada por el señor López-Gatell. No se le ataca, escasez de medicamentos, mala infraestructura en los hospitales. No, no es un ataque. El señor se ha negado a responder ante el Congreso de la Unión. Censura, lo decíamos en ese momento de la pandemia. Cosas que no gustan, que no les gustan escuchar, pero que aquí se dijeron muchas veces. Este equipo recorrió las zonas más afectadas de Guerrero tras el paso de Otis, a donde las autoridades decían que no podían llegar. El Acapulco, al que le cayó la noche y sigue además azotado por la violencia. Se prevé que un potente huracán Otis categoría 5 impacte en las próximas horas en Guerrero, generando lluvias fuertes en otros estados de la República. Este huracán, que ya es categoría 5, la categoría más alta, el huracán más potente en muchos años. Preveíamos que iba a ser de categoría 1 cuando mucho, pero ya prácticamente es esta categoría de bastante peligro. Ayer fuimos a enterrar a la familia. Que era el fin del mundo. Para mí era el fin del mundo. Estas son las enormes rocas que el huracán Otis aventó como si fueran hojas de papel. Acapulco, para mí se acabó. Pobre Acapulco. Elecciones presidenciales varias. La más reciente, 2018. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. ¿Cortarle la mano a los delincuentes? Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. ¿La mentira es una forma de corrupción? Sí, totalmente. ¿Usted ha mentido? A veces. ¿Por ejemplo?
Entonces le dije a mi mujer que le iba a llevar al cine y no pude llevarla. ¿Prometerle a los nuevoleoneses quedarse 6 años en el cargo y no cumplirlo es una mentira? Sí, y lo estoy afrontando y estoy pagando las consecuencias. Candidato, déjeme preguntarle, ¿qué cambiaría en su persona para ser un mejor presidente, en una autocrítica sincera? Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe. Pero en su persona, ¿qué cambiaría? En su persona. En mi persona, no permitir la corrupción, la impunidad. Bien. Gracias. No permitir. Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer. Déjeme preguntarle, si su hijo fuera homosexual, ¿le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo? Mis hijos, como cualquier persona, tiene toda la libertad de realizar su vida con quien quiera, por supuesto. Yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero voy a respetar la decisión de todos y por supuesto... Gracias. Usted hoy representa aquí al partido que más rechazo genera entre los ciudadanos. El partido de un presidente con solo el 20% de aprobación, 22 de los gobernadores investigados por desvío de recursos son priistas. ¿Cómo llegar con esa marca a la presidencia de la República? El PRI, por primera vez en su historia, escogió un ciudadano. Escogió un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia, que no tiene más compromiso que con México, que va a gobernar para ti, para nadie más. Como ve, hemos enfrentado muchos desafíos, muchos retos, muchas presiones profesionales. Pero le digo, los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas. Ahora es momento de irme. Decir adiós nunca es fácil, y menos después de 20 años de considerar esta mi casa. Difícil cuando aquí encontré compañeros que serán mis amigos de por vida. Gracias al equipo que fuimos durante todos estos años comprometidos de una pieza. Gracias Khalid Atta, Uriel Baena, Daniel Jasso, Emir Ganesha, Hilda Cuaña, Jimena Cupil, Julio Hernández, Jessica Guadarrama, Daniel Mora, Violeta Peniche, Miguel Toledo, Antonio Castillo, Giovanni Legorreta, Daniel Mota, Oscar Maldonado, Andrea Quintero, Alfredo Callado, Lucero García, Samuel García. Gracias, querido Rafa Pérez Gay. Gracias a muchos de los que formaron parte de este equipo y siguen estando cerca. Raúl Ramírez, Débora Suárez, Ana Checa, Tania Méndez. Gracias por su trabajo, Carlita, Jorge Negrete, Moisés, Samuel, Jordi, Mariana Estefan, Sergio Prado, Diego Delgado. Mi reconocimiento y cariño siempre a los incansables reporteros. Jorge Martínez, César García, Omar Brito, Silvia Arellano, Fer Damián, Amílcar Alcázar, Graciela Olvera, Jorge Becerril, César Velázquez, Osvaldo Müller, Ramón Ramírez, Liliana Padilla, Fanny Miranda, Blanca Valadez, Rafa López, José Antonio Belmont, Israel Navarro, Ángel Hernández, Armando Martínez. Gracias, Mariana Ulloa, Carolina Treviño, Javier Hernández, Daniel Venegas, Lorena López. A los muy queridos compañeros corresponsales que se juegan la vida, que a veces no se sopesa, pero se juegan la vida. Pablo Maldonado, Javier Trujillo, Abraham Jiménez, Rogelio Agustín, Jonathan González, Gerardo Duque, Isabel Zamudio, Rubén Mozo, Rafa Montes, Oscar Rodríguez, Aid Betanzos, Lauro Galicia. Gracias, Manuel Baeza, Miguel Ángel Puerto, Las Oscar Ríos, Fabián Rodríguez. Gracias por su cariño, por su esfuerzo y su amistad. Rosy Ramírez, Priscila Lara, Ceci Salamanca, Carlos Zúñiga, Fer Santillanes, Andrés, Guillermo Franco, mi querida Elisa Aranís, Pedro Gamboa, Héctor Zamarrón, Selene Flores, Luz Buendía, Geli Cámara, Lili Sosa, mi querido Héctor González Villalba, Maguicha, Luis Gutiérrez el Padrino. Gracias por su cercanía y por siempre intentar lo imposible. Gerardo Solís, Filio, Eve Ramírez, mi staff, mi querido Teclita, adorado, Juanito, Beto, Quique, Omar, Alexander, Abril, Cris, Raúl, José, Uriel, Marquito, Jesús. Gracias, Inges, Quique Calderón, Yair, Víctor, Eliud, Gama, Edgar Dulce, Quique Domínguez. Gracias a mis músicos entrañables, María Julia Lafuente, Ricardo Martínez, Eliud Ramos, Charly Vaca, Víctor Martínez, Sabine, Imelda, Alfredo Callado, Lucero García, Fabián Lavalle. Mi recuerdo y agradecimiento siempre para usted, Arqui Benavides, quien me enseñó tanto y tantas veces me respaldó. ¿Qué falta me hace?
Gracias a ti, Óscar Cedillo. Gracias a ti, Óscar Cedillo. Abrazo siempre a Rafael Ocampo, Víctor Hugo Michel, Roberto López, Alfredo. Gracias siempre a mis queridos colegas, amigos, maestros, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Carlos Push, y sin olvidar aquellos tiempos de inicio, Paloma Lafuente, Eric Estrada, Joaquín Fuentes, Iván Villavicencio, Jesús Baena, Jonathan Pardiñas, Edgar Rosano. Mis queridas maquillistas Marce, Diana, Blanca, Claudia, Moni, Blanquita, Fer, a quienes siempre me ayudaron a mantener algo de orden en los lugares que aquí habité. Gracias, Blanca, gracias, Lourdes. Gracias, querida Coco y Sol en la recepción. Gracias a la doctora Fanny, a Margarita Olvera, a Liliana Rodríguez, mis queridísimas Gloria y Misael. Me importa mucho el agradecimiento porque esto implica mucho esfuerzo. E importa el reconocimiento. Ustedes lo hacen posible. Gracias. Gracias además a los que desde allá afuera me han abrazado en este momento difícil. Gracias, don Francisco González Sánchez, por su visión, por su inteligencia, por su calidad humana. Usted sabe, don Francisco, que mi cariño es sincero, que mi cariño ha sido de por vida. Gracias, Francisco González Albuerne, por tu liderazgo y empuje. Gracias, Jesús Dionisio González Albuerne, por tu calidez siempre, tu compromiso. Gracias, Ángel Con, gracias por estas 2 décadas. Durante todo este tiempo tuve la oportunidad y el compromiso siempre inquebrantable, que no haya lugar a dudas, de participar en proyectos que después se volvieron exitosos. Mi agradecimiento siempre por la confianza. Nos veremos en la siguiente oportunidad que la vida me dé para seguir ejerciendo este oficio con pasión, con libertad y compromiso. Los ciclos se cierran, bajo estas circunstancias llegan las definiciones. Así la historia de este viernes 19 de enero, así la historia de Azucena a las 10, así la historia de este espacio crítico, periodístico y comprometido con el país. Gracias, buenas noches y hasta muy pronto.